El día de hoy quise desconectarme de la ciudad por un momento y olvidarme de la rutina diaria. Y es que a las afueras de la ciudad de Arequipa se encuentran paisajes maravillosos en donde se puede practicar el ecoturismo, es decir, viajar a zonas en donde la naturaleza se conserva relativamente intacta, con el objetivo específico de estudiar, admirar y disfrutar su paisaje, fauna y flora. Vamos a conocer un pueblo tradicional a las afueras de la ciudad de Arequipa. ¿Cómo están, amigas y amigos? Espero que todos se encuentren súper, súper bien. Les cuento que el día de hoy vine a conocer otro lugar turístico. Estoy hablando nada más y nada menos que del anexo de Sogay, ubicado dentro del distrito de Yarabamba. Yo soy Davis Steve y juntos vamos a conocer todo lo que nos ofrece el anexo de Sogay. ¡Comenzamos! Pero para allá. Este tradicional pueblo de Sogay o anexo de Sogay se encuentra dentro del distrito de Yarabamba, a 35 kilómetros de la ciudad o 45 minutos en auto, a una altitud de 2.600 metros sobre el nivel del mar. La plaza se encuentra adornada con palmeras, tal como lo podemos ver. Asimismo, en esta plaza tenemos la iglesia de Sogay, que fue construida a base de puro sillar en el año de 1928. Por otro lado, quise aprovechar para subir el campanario y poder mandarles un saludo a todos ustedes, mis amigos. Como pueden darse cuenta, Sogay es un lugar muy tranquilo, en donde pareciera que la naturaleza está en silencio. Para un costado de la iglesia de Sogay se encuentran unas bancas desde donde se pueden apreciar todas las zonas agrícolas de este pueblo tradicional. Y es que Sogay se caracteriza por ser una zona muy agrícola. Aquí todavía los pobladores pueden jactarse de comer sano. Adicional a esto, también, como pueden apreciar, se respira aire puro al 100%. Como ya les había comentado hace un momento, este pueblo es muy tranquilo y lo vamos a comprobar dentro de un momento. Es decir, que vamos a caminar por algunas calles que se encuentran en este lugar. Uno de los atractivos que posee este lugar es que cuenta con calles angostas, empedradas y en pendiente. Además de las casas construidas a base de puro sillar que datan del siglo XVIII, XIX y XX, acompañado de un maravilloso paisaje natural en donde pareciera que el tiempo se detuvo. Esto hace que Sogay se convierta en un atractivo turístico. Y en estos momentos vamos a subir estas gradas y a quemar un poco de calorías. Si te está gustando este video, no olvides dejar tu poderoso like, suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones, que estaré subiendo videos más adelante. Muchos historiadores aseguran que la palabra Sogay significa lugar de castigo, esto debido a la morfología de la zona. Personalmente creo que si este fuera mi castigo, no lo pensaría dos veces y me vengo a vivir a Sogay. ¿Qué dicen, amigos? ¿Me acompañan? Como se han dado cuenta, adentrarse en Sogay significa disfrutar de la experiencia única que combina lo tradicional y lo natural. Y esto le da un toque especial a este pueblo tradicional.
¿Qué tal les pareció este pueblito de Sogay, amigos? Está muy bonito, ¿verdad? Está tranquilo, hay bastante aire puro. Pero voy a presentar en estos momentos a un gran amigo. Él es Daniel Polanco. Él es el presidente, sí, señores, el presidente de la Asociación de la Junta Vecinal de Sogay. Con ustedes, a mi amigo Daniel Polanco. ¿Cómo está, Daniel? ¿Cómo va? ¿Qué tal es este pueblito? ¿Qué nos puede contar de ese lugar? Buenos días, señores. Este es el pueblo tradicional de Sogay. Pertenece al distrito de Yarabamba. Es un sitio espectacular como... Para poder venir y pasar con la familia, ¿verdad? Para estar ahí tomando aire puro. ¿Escucharon bien? Tomando aire puro, no tomando eso, ¿ya? Aire puro, ¿verdad? Exactamente. Les cuento que aquí Daniel, él es el encargado de brindar seguridad a toda esta zona. Así que si ustedes vienen con su familia, no se preocupen, porque va a cuidar, los va a proteger. ¿Sí o no? Así es. Perfecto. Invite usted a todos mis amigos del canal de Davis Steve para que vengan a conocer el anexo de Sogay. Invito a todos los amigos del canal Davis y a todos los que estén viendo para que vengan a hacer su visita turística acá al pueblo tradicional de Sogay. Se van a llevar muchos recuerdos y un excelente paseo de mucho relajo total en el paisaje que ustedes lo van a disfrutar. Para desconectarse un poco de la ciudad. Okay, Daniel, gracias. Muy amable, gracias. Vamos a estar viéndonos pronto. Listo. Cuídense. Chao. Bien, chicos, vámonos. En la entrada principal de este pueblo se encuentra el Parque de Fátima, en donde hay mesas y bancas de cemento para que todos ustedes puedan venir a comer acompañado de la naturaleza que nos regala este lugar. Amigos, les cuento que después de haber estado en el anexo de Sogay hace un momento, ahora me he venido a conocer la famosísima Hacienda de San José, una construcción que data del año de 1788 y que representa la arquitectura civil arequipeña. Vamos a conocer la famosa Hacienda San José exactamente en el mirador de Huichiniguaya. Creo que lo he pronunciado bien. Ahí les voy a mostrar la foto del mirador. Vamos a conocer la Hacienda San José. Un potencial turístico que el distrito de Yarabamba debería explotar es la Casa Hacienda San José, construcción hecha por los primeros fundadores del distrito en el año de 1788. Su importancia radica en que esta construcción representa la arquitectura civil arequipeña de aquellos años. Esta Casa Hacienda presenta inmensos muros y bóvedas de cañón, todo hecho a base de puro sillar y cal y canto. El calicanto es una mezcla de cal, arena y clara de huevo. Todo esto funcionaba como el cemento y se utilizó para unir el sillar y posteriormente construir las paredes de la casa hacienda. Esta construcción cuenta con distintas habitaciones, una capilla y una variedad de puertas y ventanas adinteladas. Por aquellos años, muchas familias aristocráticas españolas establecieron sus residencias en haciendas alejadas de la ciudad para aprovechar la naturaleza al máximo. Se cuenta que por allá del año de 1883, en plena Guerra del Pacífico, los descendientes del español Málaga escondieron sus riquezas en el suelo de la hacienda. En este caso eran libras esterlinas traídas desde Europa. Actualmente la hacienda se encuentra en abandono, destruyéndose poco a poco. Aparte de soportar los movimientos telúricos, también se puede notar que el lugar presenta problemas relacionados al saqueo por los huaqueros que excavan el suelo debido a que se cree que aún hay monedas de oro. Sería bueno que las autoridades del distrito de Yarabamba pongan manos a la obra y logren recuperar y rescatar esta casa hacienda San José. Si te gustó este video, no olvides dejar tu poderoso like, suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones, que estaré subiendo videos más adelante. ¡Adiós!